franquista con toda su crudeza y dureza a lo largo de estos 40 doncs aquí, años de aquí queda aquest homenatge que el podeu veure. T'estic callant, t'estic callant. No, si vols tu ves parlant, despedim i jo vaig parlant. No, no, si no et despedeixo, Pepe. Ah, no hem acabat encara? No, la primera part de l'entrevista. No, bueno, ara ve la segona part de l'entrevista. M'he cortat un poco, però pensava que estaves despidiendo el programa. No. Jo per aquí, piriquim, segona part de l'entrevista. Claro, com me cites i després me cortes. Calla un moment ara, tu. Com que tu t'has posat profund amb aquesta obra i transcendental, jo també m'hi he volgut posar i he agafat les preguntes més profundes que hem fet en aquest programa a altres convidats. Vale? Ok. O sigui que si et sembla, ara el que faré precisament és la pregunta més profunda que trobi de cada entrevista, te la dic i tu contestes, vale? Oh. Rafael Amargo. Sí. Coneixes? Sí. Presente? Sí. Molt bé. És veritat que no portes calçotets? No. No què? Que no. No m'has dit que sea escueto. No, tu has inventat tu, això. Ah, vale, jo t'havia entès. No, no, jo no. Et faré unes preguntes... És veritat i que no portes calçotets? No, porto calçotets perquè... ja... Fan conjunt amb aquest mocador, els calçotets que portes? No, no, són independientes, perquè... Porto... Ah, va haver una època de la meva vida que no portava calçotets, perquè podia presumir de lo que havia. Ahora ya, la verdad, la cosa empieza a colgar ya y... Ya... y si no sujeto, mal de huevos, que te cagas. Molt bé. Albertino Osborne, li vaig demanar, tu què ets, millor marit o millor amant? Yo la verdad no puc contestar a aquesta pregunta porque tengo la desgracia, ustedes me van a perdonar, de que soy soltero. Molt bé. O sea, soy un amante crónico. Antonio Resines, enamorar-se amb més de 40 anys és més difícil? No sé, oye, también yo me he enamorado con 20 años y la he cagado, pero muy dica. Yo pienso que el amor no tiene edad ni fecha en el calendario. Oh, qué no macho. Tiene horario. Ni fecha no, en el que calendario. Es una frase meva, no tiene horario ni fecha. Como ahora vas de escriptor. Claro. Torneu-li a posar el reto, perquè ho torni a veure el Pepe Rubianes, ja si el tenim, actor, guionista i director de teatre. Podem... Mira, actor, guionista i director de teatre. Fem-li unes targetes, ja, i llavors els hi donem. Deixa-lo, sí, deixa-lo. Mira, a l'Antonio Gala. Sí. Vostè ha estat a punt de morir diverses vegades, i una vegada ja va morir. Com va ser aquella experiència? Bueno, yo vaig estar a punt de morir varias vegades, porque siempre he sido muy arriesgado. Ya desde pequeño me acuerdo que quería ser paracaidista. Y aleshores la meva mare em va enganxar, vivíem en un quart pis, me puse por fuera del balcón, ¿sabes? Con el culo al aire, para sentir la emoción del salto al infinito. Dejé de ser paracaidista porque la paliza que me dio mi madre. Estuve con la mochila. Pepiño, Pepiño. Escolta, a la Mònica Terribas, li vaig demanar... Que guapa. T'arribes a imaginar com a director... Em cau de puta mare, la Mònica Terribas. A mi també. T'arribes a imaginar com a director de TV3? Jo? Sí. Jo sí, sí, hombre. Quina seria... Contar... Oye, la verdad, ahora que soy director de teatro, contar de mandar, mando lo que sea. Quina seria la primera mesura? El primer que faries tu al despatx del director de TV3? Subir el sueldo a todo el mundo. Venga. Aquí, els càmeres aplaudint, eh? Oye, por cierto, me he enterado de que en la tele ganáis un montoncito, sí, ¿no? Sí. ¿Cuánto te sacas? Per això... No arribo el que cobres tu al teatre. Escolta, Isabel Pantoja va venir. Li vaig demanar, si poguessis, t'agradaria viure 200 anys més o t'acabaries cansant de tu mateix? Hombre, la de Pantoja, coño, yo me acuerdo de su madre que, con aquel bigote que tenía, que comía las aceitunas, clavimete, clavimete, clavimete. No, yo creo que hay que vivir lo que toca y ya está. Y alargar la cosa es una mierda, hombre. Vale, yo que te... Yo pienso que morirte joven está bien. A mí no me importaría ahora que un día pataba a tomar por culo. Después, ¿tú sabes lo bien que me lo he pasado en esta vida? ¿Tú sabes lo que he follado? ¿Tú sabes lo que he comido? ¿Tú sabes lo que he bailado? ¿Que toca descansar? Vámonos. Pues se descansa, tú. Escolta, un dia va venir el Josep Piqué. Sí. I li vaig demanar, ¿vostè creu que la unitat d'Espanya està en perill? Què em diries tu? A mi la unitat d'Espanya me suda la polla por delante y por detrás. Y que se metan a España allá en el puto culo a ver si les explota dentro y le quedan los huevos colgando los campanarios. Vaya, no.
que vayan a cagar a la puta playa con la puta España, que llevo desde que nací con la puta España. Vayan a la mierda ya con el país. I dejen de tocar los cojones. Siga, por favor. Molt bé. Gervasi de Fer, és veritat que et dutxes amb aigua freda des dels 8 anys abans de sortir a escena? Bueno, ahora he cambiado el agua. No, porque, ¿sabes lo que pasa? Como ahora te cuelga mucho la cosa. Claro, a la que te duchas con agua fría, queda mitad. Queda mitad y los huevos se me quejan. ¿Qué pasa, coño? ¿Súbeme o bájame? ¿Me subes o me bajas? No me dejes a medias. Ellos han definido mucho. Molt bé. O han funcionado o no han funcionado. El David Meca, quan nedes, quan fas natació, en què penses? Bueno, yo la verdad es que nadar hace mucho tiempo que no nado. ¿Y pensar? Pensar, pues menos que nadar. Va, Joaquín Sabina, ¿qué es el primer que fas cuando te llevas? ¿Gimnàs o el primer whisky? Mirarme en el espejo y decir qué guapo que eres. Sergio Dalma, ¿quina cançó posarías el día del teu casament? Bueno, si se diera la dicha, con D, de que me casara, pues pondría una canción de una mujer que me encanta como artista y me encanta porque es una belleza ay. Estrella Morente, cantando sí. Los cuatro muleros, que es algo que me pone las carnes de gallina, o sea, todas las carnes. Avui actua al Palau de la Música, ja l'Estrella Morente. Ja ho sé, però no puc anar a veure, ara que tinc que treballar. Clar, perquè ara ets director de teatre, no? Sí, claro, tengo presentaba'l, papá, presento l'espectacle d'alt, bajo corriendo para hacerlo de abajo. Impressionant. Para hacerlo mío. Àngels Barceló, li vaig demanar com va anar... Que maca és. ...que José María Aznar et convidés a la Moncloa. No voy. No. No quiero saber nada con ese tío. Molt bé. Antonio Resines, a la tele falta gent amb arrugues. I estàs d'acord que falta gent més gran, amb més arrugues? Hombre, yo, los que os veo, más o menos una arruguita os cae. Aunque lo estiráis... Constantino Romero... Una vegada em va passar amb una locutora, le saltó toda la cara. ¿Quién? Iba tan recosida. ¿Quién? La hice reír y se ve que le saltaron los puntos de las coseduras. ¿Quién? ¿Quién? Ya te lo diré otro día. Va, en queden dues només. Constantino Romero, tu entres... Le va caure un pit i un pit va fer... ¿Sabes com un globo aquello? Yo me pego un susto, me subí a la lámpara, ¿sabes? Digo, como empieza a explotar, estaba recosida de arriba abajo. Tenía más zurcidos que las piernas de Manolete. Imagina't. Constantino Romero, tu entres en un taxi i com et reconeix el taxista? Per la veu? O quan et mira el retrovisor? No, normalment el reconec jo a ells perquè posen la copa, la majoria d'ells. I què els hi dius? És una secta religiosa, la copa de la copa, el copón. I què, els hi dius alguna cosa? Els hi fas apagar? Que lo bajen o lo quiten, si no me bajo. Molt bé. Última pregunta. Eduard Ponset. El Federico Jiménez Losantes va ser company nostre, també, del Teatre Universitari. Sí? Mira, quin historial tenemos. I també feia l'obra. Era más rojo que ell. Sí, clar. Ja passa això. No hablemos de ese tío, sigue. Eduard Ponset. Quina és la fórmula de la felicitat? Pues no sé, yo pienso que la felicitat, pues... cadascú té la seva. Yo, la veritat, feliz no he sido nunca. Lo que pasa, me lo he pasado bien. Como no he sido feliz, he procurado pasármelo bien. I aquí estem. I per molts anys. I per molts anys. Un aplaudiment pel Pepe Rubianes. Adéu, Pepe. Bona tarda.